Recientemente me hicieron una interrogante sobre cuál es, ¿verdad?, la vida afectiva de un seminarista, si puede tener novia, si puede tener esposa, si puede tener hijos carnales y demás. Y este fue un amigo, un gran hermano, Roberto, que, ¿verdad?, me hizo esta pregunta y muchas personas me la han hecho. Así que le voy a clarificar esta duda para que sirva, ¿verdad?, de guía y de, ¿verdad?, de tranquilidad a su corazón. El seminarista vive 9 años de experiencia de formación, ¿verdad?, en el seminario, que se puede comparar con 9 años de un noviazgo con la iglesia, ponle. Y después de esos 9 años empieza lo que sería la ordenación, pues propiamente diaconal transitoria, a la ordenación sacerdotal. Ahí pasa algo muy bonito, muy interesante, que es, ¿verdad?, en que el sacerdote se casa con la iglesia y se convierte en sacerdote esposo de la iglesia. Entonces él me preguntaba que si a pesar de los años de formación yo como quiera podía tener mi novia o podía tener mi esposa y mis hijos. Y la pregunta es que no, y yo le contesté. Yo le hice una pregunta retórica, le dije, tú con tu novia, porque tiene novia, tú con tu novia, ¿buscarías otra? Y él me respondió, pues claro que no. Pues así el seminarista. Yo estoy con mi novia, que es la iglesia, y no puedo buscarme otra, porque esa es, ¿verdad?, mi experiencia con la iglesia será por 9 años para conocerla, ver qué quiere de mí, así como una persona normal tiene su novia. Pues así es el seminarista. Y luego, ¿qué pasa? Esos años de conocer la iglesia, pues se casa con ella y se convierte en esposo de la iglesia, que es lo más bonito, ¿no? Así que este video, ¿verdad?, pueda ayudarles a un poco conocer un poco más lo que es la vida del seminarista. Y si tenía esa duda, pues ya está clarificada. Así que Dios me los bendiga, y cualquier otra duda y pregunta, pues aquí estamos para responder con alegría. Dios me lo bendiga.